Bueno, cambiamos de tema porque el 16 de enero el mundo del espectáculo se paralizó. Mientras grababan una escena de acción, dos actores perdieron la vida y lamentablemente en este caso la impunidad se ha hecho presente. Vean esto. Hoy se cumplen 6 meses del accidente en que Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, actores de la serie Sin Miedo a la Verdad, perdieron la vida en un accidente al caer de un puente con altura aproximada de 5 metros durante la grabación de una escena de dicho proyecto. Días después del accidente, Gabriela Barajas, viuda de Jorge, compartía que deseaba que lo sucedido marcara un parteaguas en las condiciones de trabajo de los actores en México. Esto no debió de haber pasado. Si hubiera habido las medidas necesarias de seguridad en el set. Esto tiene que ser un parteaguas para que jamás se vuelva a repetir, para que toda la gente que estamos en un set pues estemos protegidos. A finales de marzo, Gabriela compartía que las negociaciones para determinar una cifra de la indemnización por la empresa Televisa iban lentas. Incluso envió una carta a la empresa explicando la situación que enfrentaba al quedar viuda y tener que sacar adelante a su hijo. Bajo el argumento de que la pandemia ha paralizado las actividades, la empresa no se había puesto en contacto con Gabriela Barajas para reanudar las negociaciones, mostrando poca empatía, pese a que su esposo murió siendo víctima de los errores y omisiones de la producción de Sin Miedo a la Verdad. Uf. Ahora en vivo saludo al licenciado Alejandro Lina, representante legal de la señora Gabriela Barajas, la viuda de uno de los actores fallecidos de Jorge Navarro. Abogado, buenas tardes. ¿Qué dice la empresa Televisa? ¿Por qué no los ha indemnizado conforme a derecho? A ver, muchas gracias por el espacio. Precisamente, como lo dice la nota, hoy se cumplen 6 meses de la lamentable muerte de Jorge. Referir que estuvimos en pláticas con la empresa, con Televisa, a partir de enero a marzo, y muy lentas las pláticas, no llegábamos a ninguna conciliación. La postura de ellos pues radical. En el momento que Gabriela me comparte y me da la oportunidad de pertenecer al grupo de abogados para representarla, pues fijamos una postura también nosotros con la empresa. Lamentablemente viene este tema de COVID y pues el paro mundial de todo tipo de actividades. Nosotros confiamos en que la empresa pues nos decía, Televisa, que no estaban en operaciones y que no era posible continuar estas pláticas. Okay. Y así hemos estado por 150 días. Ya honestamente también para nosotros pues esto constituye, como lo dice también la nota, el punto de vista es que pues hay una falta total de empatía de la empresa. Es sabido por todos que derivado de COVID también, pues se han implementado todo tipo de posibilidades para continuar en las actividades, teleconferencias, etcétera, como claro, lo que estamos llevando nosotros en este momento. Y pues sí, lamentablemente consideramos que hay una falta de empatía y de compasión de la empresa respecto de Gabriela y más aún pues de Jorgito, ¿no? Que al final del día lo complicado es pues este niño que se queda sin padre, Gabriela se queda sin su pareja. No puede ser. Y simplemente pues no hay para dónde hacernos ahora. También comentarles que bueno, pues los tribunales ahora están en suspensión también, no ha vuelto la nueva normalidad, pero bueno, pues estamos nosotros listos para lo que tenga que suceder. Sí consideramos, y soy enfático, pues que es un poco extraño que la empresa nos diga que no hay una posibilidad de continuar con una plática conciliatoria, y por el otro lado pues nos enteramos que la empresa le vende su participación de Radiópolis a otro grupo importante, cuando pues ahí notamos entonces que pues en ese tipo de actividades pues sí tienen operación, ¿no? Dinero. Y liquidez y todo eso, ¿no? Claro. Sí. Abogado, buenas tardes. Usted habla de unas primeras pláticas, o una primera plática probablemente, donde habla de una postura radical por parte de la empresa. ¿Cuáles fueron los argumentos que les dieron? ¿No estaban aceptando responsabilidad? Digamos que algunos temas les agradecería que los podamos reservar por, pues por el tema de la complejidad del asunto. Sí podría nada más comentar que exactamente, o sea, la empresa inicialmente
la postura que manejó era que es un accidente de trabajo y que derivado de ello, pues procederían a hacer un cálculo con base en la Ley Federal del Trabajo. Y nosotros pues estamos en contra de ello porque además o con independencia de ese accidente por riesgo de trabajo que ellos quieren clasificar así, pues evidentemente hay un daño moral que se genera tanto a Gabriela como al hijo por la pérdida negligente de la vida de su padre, ¿no? Así es. Y en caso de que no tengan todavía respuesta en los próximos meses, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Pues confiamos en la intención. La verdad es que sí debo decir claro. que el abogado de Televisa ha sido puntual en estar en comunicación con nosotros. Nos ha manifestado lo que les he reiterado, que ahora no les es posible continuar con esto. Tendremos la paciencia. Yo he platicado mucho con Gabriela para que seamos pacientes un poco, intentando sí llegar a una conciliación en beneficio pues del hijo de Jorge y Gabriela. De no ser así, pues lógicamente no nos queda otro remedio más que acudir ante las instancias judiciales y pues llevar el asunto hasta donde se tenga que llevar en aras de pues obtener esta indemnización que les decimos que consideramos pues más que procedente y más que justa, porque pues el accidente se generó por una negligencia de la empresa. Totalmente, abogado. Oye, me gustaría preguntar, y algo muy importante, ¿cómo está anímicamente Gabriela y el niño? Porque, mire, perdieron a Gabriela perdió a su pareja, el niño perdió a su papá, perdieron obviamente el sustento de la casa, llega la situación del COVID, no hay ningún arreglo ni para cuándo de esta situación tan lamentable con la empresa que no ha respondido hasta el momento. ¿Cómo están ellos anímicamente? ¿Han caído la desesperación o cómo ve usted a su clienta? Pues digamos que son etapas, hay momentos, creo que Gabriela es muy fuerte, Gabriela ha atacado el asunto con mucha fuerza y serenidad. Afortunadamente ella ha estado en tratamiento, algo que es muy importante en este tipo de acontecimientos, pues es que se esté en un tratamiento para poder ir superando esta pérdida. Entonces, en ese sentido, creo que ella va en muy buena ruta, pero al mismo tiempo, pues imagínense ustedes la desesperación que genera, que hoy lleva 6 meses de que sucedió este fatal accidente y pues no tiene una definición de qué va a suceder, ¿no? Abogado, estamos pendientes de lo que suceda. Por favor, no dejen de informarnos para que la opinión pública también lo sepa. Consideramos que se tiene que hacer justicia porque son dos actores con familias, el caso de Jorge, los dos trabajando en una escena de una empresa de televisión que lo vende a muchos países, ese tipo de programas. Yo creo que tienen que responder conforme a la ley. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes y a la orden. Hasta luego, abogado. Gracias. Uf, qué fuerte. Y fuerte, recordando ya, que sí, Jorge Navarro, ¿no? Dentro de los datos de 46 años, él muere instantáneamente, sí. Mientras que su compañero, que es Luis Gerardo, sí, de 30 años, todavía llega al hospital en estado crítico, obviamente, el Hospital Quirúrgico de Patriotismo, donde más tarde fallece. Así fueron los hechos. Y que el encargado de esta producción pues tardó mucho tiempo en dar la cara y dar una explicación, no podemos olvidarlo, aunque ya pasaron 6 meses.